Ok, chicas, lo primero que vamos a estar haciendo es aplicando corrector. Esto va a ser como nuestra prebase para el ojo, ya que vamos a estar utilizando sombra oscura. Vamos a estar difuminando esto. Ok, chicas, ahora estoy sellando el corrector. No les voy a enseñar los productos que estoy utilizando porque la verdad no es necesario tener los mismos productos que utilizan las youtubers o no sé, las youtubers en los tutoriales. Vamos a utilizar tape. Esto ahí bien marcado y bien así, bien nice y perfecto. Así que utilizo este tape. Pueden utilizar hasta curita, lo que tengan, que sea así como que bien recto y que pegue. Pueden utilizar. Primer color que vamos a estar utilizando, chicas, un marrón o color ladrillo. Y vamos a estar utilizando este color. Para el color de transición tenemos que utilizar obligatoriamente marrón o naranjado, cualquier color que sea clarito o marroncito tenemos que utilizar en la cuenca como transición, porque vamos a estar utilizando un color negro que es bastante, bastante oscuro y hay que trabajar demasiado para difuminarlo. Ya que tengamos este primer color, voy a estar utilizando un color más oscurito, un marrón más oscuro. Ok, chicas, ahora voy a estar tomando este lápiz marrón y lo voy a estar aplicando en nuestro párpado móvil. Esto va a hacer que cuando apliquemos nuestra sombra negra se vea más más pigmentada. Ok, chicas, ya que apliquemos esto, ahora voy a tomar una sombra negra. Voy a tomar una sombra negra y lo voy a aplicar encima. Y como ven, se ve mucho más pigmentado. Si pongamos si pongamos la sombra negra sola, no se va a ver tan pigmentada así. Vamos a estar como que sellando el lápiz. Ahora voy a tomar esta brocha y voy a estar difuminando muy, pero muy bien. Difuminen bien. No dejen tienen que difuminar. Vamos a estar trayendo la sombra negra que está ahí, vamos a estar difuminándola y trayéndola más hacia arriba. ¿Ven la diferencia, chica? Este está difuminado y este no. O sea, este está demasiado marrón. Yo iba a decir marcado. está muy marcado. No, está muy marcado y entonces se ve fatal. Así que por eso es muy importante difuminar. Ok, chicas, ahora vamos a estar retirando el tape. Y miren, ven cómo quedó bien recto y bien limpio, se ve súper limpio. Y todo el exceso queda en el taping. Ok, chicas, ahora toca la máscara de pestaña. Voy a estar aplicándola para aplicar pestaña postiza. Ok, chicas, parezco una vampira, pero ya volví. Y me puse demasiado corrector, lo sé. Pero vamos a estar ahora sellando el corrector. Vamos a estar haciendo el contorno. Voy a estar utilizando esta paleta de LA Colors, que es súper económica, chicas. Lo que cuesta son $6 y está súper buena. Ok, chicas, ahora voy a estar utilizando rubor. Voy a estar utilizando esta paleta que es súper vieja. Y voy a estar utilizando el primer color, este de acá, como mi rubor. Ok, chicas, ahora voy a estar utilizando iluminador. Voy a utilizar esta paleta de Cardi Bible. Y esta paleta no la he utilizado bastante. Voy a utilizar ese color aquí que es para iluminar. Ok, chicas, ahora estoy aplicando marrón. Y encima del marrón voy a estar aplicando negro. Voy a estar aplicando un color negro para hacerlo súper ahumado. Gente, chicas, va la máscara de pestañas. Vamos a aplicar eso en la parte de abajo. Ok, chicas, lo último que vamos a estar haciendo es aplicando un labial. No sé si es vino, pero voy a aplicar este color que es marrón. Este es el NYX Lingerie en el color Teddy. Chicas, este es el resultado final. Yo creo que sí, a mí me encantó este maquillaje. A mí me súper, súper encantó este maquillaje. Chicas, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like, suscribirse y dejar más comentarios en la parte de abajo. Y bueno, nos vemos en un próximo videito. Bye.